Hola, hola mis queridos amigos geeks, aquí Javier Vizcaíno con otro review o análisis de una figura. En este caso, por primera vez, nos vamos de la línea de PlayArt Sky y estamos frente aquí a una figura que no es muy articulada, que digamos, pero me impresionó por su tamaño, ¿verdad? Por su tamaño y por su diseño. Es una figura que sirve muy bien para exhibición. Es del Robocop de la última película, ¿verdad? El Robocop 3.0. Me parece que está muy bien diseñado el traje. Es el Robocop que es totalmente negro. Y la verdad es que me impresionó la figura. Si lo tienes en una repisa en exhibición. Realmente se ve muy bien, especialmente por el tamaño. No es una figura muy articulada, porque son aquellas figuras que yo considero semi juguetes. ¿Por qué los considero semi juguetes? Porque está articulado como sería un juguete para un niño. Sin embargo, su diseño y su precio no sería para un niño, ¿verdad? Aunque la caja dice que puede ser para niños de 4 años o más, no lo veo como un juguete, no creo que aguantaría. Es un plástico que lo veo bastante delicado. No creo que aguante el trajín de ser juguete. Puede abrir las manos un poco, los hombros, si lo pueden ver. Déjenme acercarme un poquito con la cámara para que lo puedan ver. Puedes abrir un poco las manos, las puedes subir. Su articulación no es bolilla, es una típica articulación, como ya les digo, de juguete. No tiene articulación en los codos. Acá igual, tiene un movimiento así y así. En cambio, aquí en esta parte, sí tiene una especie de efecto de bolilla. Tiene su articulación. Sin embargo, no hay articulación de rodillas y tampoco hay articulación de zapatos ni botas. Así que su articulación es muy limitada. Tenemos esto de aquí. La cabeza puede moverse. Tiene algo de bolilla aquí. No puede alzar la cabeza, pero sí tiene una especie de aquí de rotación. No puede girar en 360 grados, es muy poco, ¿verdad? Hay que hacer un poquito de fuerza. Pero supongo que no tiene tanta articulación porque este personaje en particular tiene esto de aquí. Tiene un botón aquí en el pecho. Y sus ojos o la visera se enciende, como lo pueden ver. Me gusta el color, es un negro mate. Los detalles, hay unas partes que son mate y hay otras partes que son brillantes, tal como se veía en la película, ¿verdad? Hay unas partes brillantes, su casco es brillante. Lastimosamente este trajo como una especie de raspón. En realidad es una falta de pintura aquí, que es medio como transparente. Tiene el símbolo de la OCP y todo. Y trae dos cosas. Trae esta arma de acá, que es como una ametralladora, tal como salía en la película. Vamos a enfocarlo un poquito para que lo vean. Dice inclusive OCP, justo aquí. No es tan detallado, pero lo suficientemente detallado como para dar un buen efecto, ¿verdad? No tiene sombreado ni nada. Lo que sí tiene es el efecto acá atrás de plateado, y el arma es negra. Y esa se le coloca en la mano que tiene la mano artificial o el guante negro, que le queda aquí justamente con el antebrazo. Y para esta mano, su mano verdadera, trae esta pistola de acá, la típica pistola grande que él usa
inclusive en la película clásica, pues tenía esta pistola grande. También con un efecto plateado, el mango negro, ¿verdad? Vamos a enfocarlo un poquito. Tiene ciertas cositas así como para hacerlo un poquito más detallado. No está tan mal. Como les digo, es una figura que realmente al exhibirlo, se lo coloca aquí, queda justo el dedo en el gatillo. Esto es una figura que realmente se ve bien. Se para muy bien. No lo puedes poner en muchas poses. Sin embargo, sí lo puedes poner con su arma lista para disparar. Es una buena figura para exhibir. Los efectos aquí de la nuca muy bien hechos, también del cuello. Para aquellos que no quieren pues gastar mucho en una figura, pero que tenga un buen detalle y una buena apariencia, esta es una muy buena opción. Su tamaño comparable con los Player Sky es mucho más grande, fíjese, es más grande. Vamos a verle la medida de la figura, que es bastante alta. Tiene casi 12 pulgadas. Vamos a ponerla aquí para que puedan ver la regla. Son casi 12 pulgadas de altura, como pueden ver. Entonces es una figura bastante grande. No pesa, se lo siente hueco. Pero si uno lo quiere pues para exhibir, como ya les digo, es una muy buena opción. Déjenme mostrarle la caja en que viene. Esta es la caja en que vino la figura. Para que lo vean un poco bien. Esa es la caja. En la parte de atrás pueden ver las instrucciones y los detalles. Además, pues está en varios idiomas. Y también el detalle de otras figuras que hay disponibles de esta compañía, que se llama Jada o Hada, no sé cómo se pronunciará. Hada Toys. Me pareció muy muy bien diseñada la cajita, aunque no es una caja, ustedes saben, reusable, como a veces le gusta. Tampoco es un blister, pero creo que vale la pena como figura de exhibición. Y por el tamaño se gira bastante, es una buena figura. Realmente a mí me gustó. Así que este es el review de este Robocop 3.0 o 0.3 sería, no, 3.0, ¿verdad? Robocop de la última película. Es una figura que para exhibición está muy bien. Como ya saben, tiene ese efecto de sonido. En este caso está en inglés, no sé si vendrán en español. Pero la figura realmente al entrar y verlo impresiona. Bueno, eso es todo por ahora, mis queridos amigos geeks. Si les gustó este review de esta figura diferente a las otras que hemos generalmente presentado, por favor pónganle un like, suscríbanse para que puedan seguir viendo todos los videos que estamos sacando junto con mi hija en Geekaboom. ¿Sí? Así que, mis queridos amigos geeks, hasta el siguiente video. Nos estamos viendo. Chao, goodbye.